presidente. Iniciamos con el siguiente titular. Secretario General de la ONU alerta sobre asedio de Israel en la franja de Gaza. Bueno, el secretario general de la ONU ha emitido un comunicado que hemos leído atentamente, de alerta, de alarma, ante el genocidio que se ha iniciado contra el pueblo palestino en Gaza. Bombardeos indiscriminados para destruir edificios donde viven familias y civiles, lo cual denota una escalada nueva. Ya en el pasado hemos visto masacres, masacres brutales contra el pueblo palestino. Hay quienes salen a opinar de manera ligera sobre este conflicto histórico. Pero hay que ordenar el estudio de los 75 años del despojo más grande que se conozca, del despojo de la tierra palestina, del despojo del pueblo palestino. 75 años, si ustedes ven el mapa, pudiéramos mostrar el mapa de lo que fue Palestina durante miles de años y cómo lo fueron reduciendo a la nada y convirtieron a Palestina en un archipiélago ahí, en parte de lo que fue su territorio. Cómo se saqueó su territorio y cómo durante 75 años el pueblo palestino ha aguantado una razia, ha sido sometido a lo que hoy se considera un nuevo apartheid. Lo que pasa en la franja de Gaza ha sido calificado por Naciones Unidas y por organismos de derechos humanos como un nuevo apartheid, ahora ya no en Sudáfrica contra Nelson Mandela, ahora contra el pueblo de Palestina, bombardeados de manera indiscriminada, asesinados diariamente, apresados niños, niñas, mujeres, y muchas veces los llamados medios de comunicación internacional, muchas veces la opinión pública internacional calla, silencia, tapa, censura las masacres que se cometen contra el pueblo palestino. Es un despojo histórico que se puede ver en el territorio. Las Naciones Unidas en el año 1967 emitió un conjunto de dictámenes de obligatorio cumplimiento para que se establezcan dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel, y se respeten las fronteras que había hasta entonces. Las Naciones Unidas además coloca como capital del Estado palestino a Jerusalén del Este. Desde ese momento, esa decisión de Naciones Unidas es de obligatorio cumplimiento y ha sido violado continuamente por todos los gobiernos de Israel. Lo que está sucediendo en este momento, el inicio de una guerra en escalada peligrosa para la paz y seguridad de todos los pueblos del planeta, es el resultado de la violación permanente del acuerdo de las Naciones Unidas, de la violación permanente de los derechos históricos, de los derechos humanos del pueblo palestino. Palestina es una nación histórica. Yo soy cristiano, cristiano practicante, cristiano de oración y de acción, cristiano de Cristo, directo, de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando él nació era Palestina, hace miles de años, más de 2000 años. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del Imperio Romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona,
cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado el Señor, nuestro Señor Jesucristo, él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo, le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes, le hago un llamado al pueblo judío del mundo, exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, exijamos un cese al fuego, exijamos que se respeten las decisiones de Naciones Unidas, exijamos el respeto a los derechos de los pueblos y exijamos que se inicien inmediatas negociaciones de paz para restablecer los derechos históricos a la independencia, al territorio, a la paz del pueblo palestino. Abogo por el pueblo de Palestina. Abogo por la paz. Hay mucha manipulación, muchachos. Sobre todo se lo digo a la juventud. Por las redes sociales se manipula. Claro que se manipula. Con imágenes que de verdad no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con algunas imágenes de los sucesos violentos que ha habido. Pero hay que buscar de dónde viene todo esto. El asedio de Gaza, permanente. El bombardeo de Gaza, permanente. El apartheid que hay en Gaza, permanente. Busquemos la verdad. Estudiemos, muchachos, muchachas, juventud, pueblo. Estudiemos las razones históricas del pueblo palestino. Presidente Mahmoud Abbas, con el cual he conversado en múltiples ocasiones, ha llamado a que se respeten las decisiones de Naciones Unidas, a que se establezca una negociación de paz, un cese al fuego. Apoyamos al presidente palestino Mahmoud Abbas en su búsqueda de una paz por la vía diplomática, por la vía pacífica, y que se respete al pueblo de Palestina. Así que acompañamos la posición histórica que ha tomado la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica de manera unánime de exigir el cese al fuego, que baje la escalada de guerra, que no se estigmatice al pueblo palestino y que se respeten y recuperen los derechos históricos a tierra, a paz, a territorio y a Estado del pueblo palestino. Ese es mi comentario sobre la declaración del secretario general de Naciones Unidas. Bien, presidente, seguimos revisando. Vemos el portal de Sputnik News. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, dice: los mercados negros se llenan de armas entregadas a Kiev, pese a las advertencias de Rusia. Bueno, ahí está. El gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de Europa, que han suministrado millones, miles de millones de dólares y de euros en armas, en técnica militar, se hacen la vista gorda, se tapan los oídos, se tapan los ojos, cuando todas esas armas que han enviado a Ucrania están en el mercado negro. Una corrupción espantosa en Ucrania, brutal y total. Desde Zelensky para abajo, todos están en negocios vendiendo armas de todo tipo, y esas armas están circulando por todos lados. Es otra guerra insensata que la OTAN ha metido en Ucrania. Se dijo a tiempo, se dijo a tiempo. Por eso nosotros acompañamos en el caso de Ucrania, específicamente lo he dicho, la iniciativa del presidente Xi Jinping, la iniciativa de Sudáfrica, la iniciativa del presidente Lula da Silva, para que más temprano que tarde se vuelva a la racionalidad y se negocie un acuerdo de paz con plenas garantías para Rusia, y que se restablezca la paz y que se acabe este tráfico peligrosísimo de armas que hay en esa zona. Bien, seguimos revisando, presidente, las informaciones. Vamos al Twitter de UHN Plus de hace algunos minutos. Irán advierte que, en caso de ser atacado, responderá con ataques hacia Israel desde Líbano, Yemen e Irak, y enviará combatientes desde Siria. Esa sería la escalada de la guerra, precisamente, en manos de
Estados Unidos y de Europa está que se detenga esta escalada y que no termine una guerra regional, en una guerra de carácter mundial, porque son ellos los que están azuzando, lanzando gasolina al fuego y creando condiciones en las campañas que hacen en los medios de comunicación, en las redes sociales, para que haya un genocidio, una matanza del pueblo palestino y para que esta guerra escale a toda la región. Cese al fuego, negociaciones de paz y un acuerdo para restablecer los derechos históricos de Palestina. Esa es la posición nuestra desde Venezuela. Bueno, revisemos qué ha dicho Israel en las últimas horas acerca de lo que ha ocurrido desde este fin de semana. Lo dice, ni electricidad, ni alimentos, ni combustible. Israel anuncia un asedio completo a Gaza. Ahí está. Ahí está. Fíjense lo que dicen. Ni electricidad, ni agua, ni combustible. Bloqueo total, invasión de Gaza. Ahí en un pequeño espacio viven millones de seres humanos que ya tienen décadas siendo bombardeados, torturados, atacados, perseguidos, martirizados. Ese es el pueblo sagrado de Gaza. Y el mundo tiene que reaccionar y decir no al genocidio contra el pueblo de Gaza. No al genocidio contra el pueblo palestino, el mundo cristiano, musulmano, judaico, el mundo del sur tiene que reaccionar. Tenemos que despertar y detener el anuncio de este genocidio que se hace contra el pueblo de Gaza. Revisamos más reacciones, presidente. Vamos a la página de RT en español. Erdogan insta a Hamas e Israel a respetar la moral de la guerra y propone ser mediador. ¿Qué dice esa noticia? ¿Tienes ahí algo? Sí, vamos a leerla. El presidente turco... Está muy interesante esa noticia, atención. Ampliemos. El presidente turco anunció que su gobierno prepara el material para brindar apoyo humanitario a la población de la Franja de Gaza. Así lo dijo Recep Tayyip Erdogan y ha instado este lunes a Hamas e Israel a respetar la moral de la guerra ante los intensos bombardeos hebreos en la Franja de Gaza y el asesinato de centenares de civiles israelíes a manos de los combatientes del movimiento islamista. Voy a leer textualmente lo que declaró Erdogan. La guerra también tiene sus propios modales y moral. Las partes están obligadas a respetar. Como siempre hemos afirmado, una paz justa no tiene perdedores. La destrucción de Gaza mediante ataques aéreos y terrestres, el bombardeo de mezquitas, la muerte de niños, mujeres, ancianos y civiles son inaceptables. Totalmente de acuerdo con mi hermano Erdogan, presidente de la República de Turquía, Turquía. Totalmente de acuerdo con el presidente de Turquía, totalmente de acuerdo. Sabias palabras. Presidente Erdogan, Turquía, hermanos y hermanas, Venezuela se suma a la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Volvemos a sumarnos a la ayuda del pueblo palestino, a la ayuda humanitaria, no al bloqueo, no al genocidio contra Gaza. Y en segundo lugar, desde Venezuela, humildemente decimos, desde el pueblo de Bolívar y de Chávez, de acuerdo, hay que buscar una paz justa. Con la paz justa no hay perdedores. Hay que buscar la paz justa a través del diálogo, del respeto a Naciones Unidas, a los dictámenes de Naciones Unidas, a los derechos del pueblo palestino. Una paz justa, efectivamente. Estoy de acuerdo con el presidente Erdogan y creo, desde Venezuela lo digo, creo que el líder que pudiera intervenir en esta situación, lograr un cese al fuego, lograr negociaciones justas y lograr la paz justa podría ser el presidente Erdogan de Turquía. Así lo creo, así lo opino y así lo digo.